¿Qué es lo que piensa Haktanir sobre la asociación? Cuénteme un poco más acerca de la reunión. Con honestidad, las primeras charlas que tuvimos han resultado del todo positivas, descuide. Ven Dream Techs como una gran oportunidad para desarrollarse. Y bueno, hay algunos detalles de los cuales me tengo que encargar. Pero usted no se preocupe, todo va a resultar, así será. Usted es una mujer tan segura. Solo espero que de verdad resulte bien. Le voy a ser muy honesta. Mi relación con los Haktanir no es muy buena, la verdad. Pero quiero convertir esto en una oportunidad. Tenemos que ser positivos ante todo. Y como ellos están seguros de que no busco que la empresa crezca, pues es el momento para demostrarles que se equivocan, ¿no cree? En cada cosa mala que pasa, hay que encontrar la parte buena. Eso hacen los triunfadores. Y la realidad, yo soy una triunfadora, como puede darse cuenta. Así que le puedo asegurar que muy pronto tendremos el éxito que queremos, señor Hakan. Excelente. Y si todo va de acuerdo al plan, la inversión que harán nos va a ayudar a nosotros dos. Confío en que así sea. Creo que llegamos antes, ¿verdad? Algo. Pero sirve que así hablamos más. Y así vas a tener más tiempo de adivinar cuál será tu sorpresa. No he dejado de pensar en eso. Sí, lo sé. No puedo con la emoción. Ya quiero saber qué es. Por aquí, por favor. Después de ti. Así es. Ya verá usted que dentro de poco estaremos celebrando en un restaurante tan lujoso. Yo espero que sí, señora Rana. No voltee. Le pido que no voltee, señor Hakan. La persona que tiene más poder en la empresa Haktanir es ella, Umeira Haktanir. Si me ven aquí con usted, nuestro plan quedará arruinado. Será mejor irnos de aquí. Espero que la sorpresa que tengas no se trate de Rana. ¿De qué estás hablándome? Pero claro que no. Saldrá y después saldré yo y me esperará en la entrada. Como diga, señora. Al parecer se van porque llegamos. Gulsum, ¿cómo está atrás? Excelente. Ah, gracias, linda. ¿Usted también estará en el evento? Así es, no puedo faltar. Umeira también va a estar ahí. Uh-huh. Cualquier cosa, solo avísame. Como diga. Hay algo más, linda. Kimet y Kerem llegarán pronto a casa. Que la cena sea para ellos dos. Como diga. Dame mi bolso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
¡Oh! Pero qué agradable sorpresa. La recién pareja está comiendo y pasando un momento romántico. ¡Qué felicidad! Tú estabas comiendo con un hombre, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Lo quiero conocer. Lo que pasa es que ya terminamos de comer y ya se retiró. Además, me queda claro que pretenden estar lo más cómodos posible sin gente entrometida. Así que me retiraré. Deseo que tengan un gran momento. Y disfruten su comida. Hasta luego. Te juro que el estómago se me revuelve cada vez que veo a esta tonta. Está bien, pero ya no te enfades. Y mejor hay que estar alegre, ¿sí? Sonríe. ¿Y? ¿No me vas a decir cuál es mi sorpresa? Ten paciencia, por favor, amor. Ella va a llegar aquí. ¿Ella, dices? Así es. No tardará. ¿Pero es una mujer? ¡Dilo ya! Ten paciencia. Ay, no. Muero por saberlo, Levent. Ya está aquí. Bueno, Levent, ya estoy aquí. Me dijiste que querías pedirme algo, entonces te escucho. Lo que voy a decir es muy importante para mí y también para usted, señora. De hecho, creo que imagina lo que le voy a decir. Es sobre Omeira lo que me vas a decir, ¿cierto? Veo que ella se lo mencionó, ¿verdad? No, no me mencionó nada. Pero soy su madre y la conozco bien. Mira, sé muy bien que sienten algo muy especial desde hace mucho. Para mí será mucho más sencillo si sabe lo que voy a pedirle, señora Maside. La verdad es, no sé cómo decir. Mire, Omeira es una mujer que es muy importante para mí. Y estoy enamorado de ella. Y le puedo asegurar de que lo que siento por ella no es temporal. La amo de verdad. También sé que Omeira lo siente y soy correspondido, se lo aseguro. Por eso le pedí que viniera aquí, señora. Quiero pedir la mano de su hija. Señora Maside, buenas tardes. Hola. Hola. Ay, qué alegría. No me lo imaginé. ¿Tú le pediste que viniera? Sí, así fue. Pero siéntate, hija. Bien, Levent me pidió que viniera aquí y acepté su invitación, hija. Todavía no lo puedo creer. ¿La sorpresa era que mi madre vendría aquí? Así es, pero no va a ser la única sorpresa. ¿Qué? Bueno, señora, si me permite, le voy a decir a Omeira lo que ya hablamos. Si no, se desmayará de curiosidad. Claro, hijo, habla. Mira, hablé con tu madre el otro día y le mencioné sobre lo nuestro. Y le pedí su consentimiento para casarnos. Así que la cité para hablar de eso. Si realmente se aman y van a ser una pareja fructífera, pueden estar seguros que acepto y apruebo que se casen. Señora, gracias por respetar nuestra decisión.
por ser partícipe de nuestra felicidad y por estar aquí. Omeira es alguien importante para mí, demasiado. Y le prometo que la voy a amar con toda mi alma. Y usted está de testigo. Levén, gracias por haberme tomado en cuenta. Sé muy bien que has protegido a mi hija hasta el día de hoy. Incluso Omeira, que no confía en nadie, lo hizo contigo y te agradezco. Y tú la protegiste cuando nosotros no pudimos hacerlo, Levén, y eso es algo que recuerdo. Omeira y yo confiamos en ti plenamente, Levén. Y doy mi consentimiento para que ustedes dos se casen y sean felices. Yo sé que se aman de verdad. Y también sé que vas a cuidarla y respetarla justo como lo has hecho. Yo sé que sí. Mira, siempre había deseado que encontraras la dicha. Y ya lo has hecho. Ya estamos aquí. Es una infeliz desalmada. No entiende cómo pudo atreverse. ¿Qué clase de mujer es? Abra ahora mismo. Ella vivía en la mansión tan cómodamente, ¿lo sabías? Y ahora solo está en un lugar cualquiera. Ahí está mejor. Eres una maldita. Escúchame bien. Si algo le pasa a mi hija, por más mínimo que sea, yo te mataré. Te advierto. Ya no voy a tener piedad. ¿Escuchaste bien? Abre ya. Hazlo ahora. La puerta. A un lado. ¡Elif! Aquí no está. ¿Dónde la tienes? La verdad, bueno, la dejé aquí bajo llave y... ¿Dónde está? ¡Elif! ¡Tu mamá está aquí! ¿Dónde estás? No puede ser, pero... ¿Pero en dónde se metió? ¡Elif! Ay, tal vez esté escondida, no lo sé. ¡Elif! ¿Dónde está? Responde, ¿dónde está mi hija infeliz? A ver, te repito que estaba aquí. Créeme, yo cerré la puerta. Y después me fui, yo la dejé aquí. No me digas mentiras. ¡Elif, ¿dónde está? Ya me cansaste. Escúchame. O me dices dónde está mi hija, o yo misma te mato justo ahora. Te repito, Melek, que yo me fui del lugar y la dejé encerrada aquí. Te juro que no le hice nada malo, solo la dejé y ya. ¡Ya no quiero escuchar tus mentiras! ¡Suéltame! ¡Estás lastimándome! Te duele, ¿verdad? Y esto te va a doler aún más, ¿escuchaste? Mírame. Si tuvieras una hija y supieras que está con una maldita desgraciada, entonces sí podrías sentir dolor, ¿entiendes? Escucha, mira, te juro que no lo sé. Te doy mi palabra. No confío en tu palabra, maldita. Dime dónde está ahora. Ay, te digo la verdad. Me fui de Elif aquí encerrada. ¿Por qué no me crees? ¡Silencio! Esta es tu última oportunidad. ¿Dónde está Elif? Oye, Elif, dime algo. ¿Esa mujer te lastimó? Mírame. Si algo te pasa, por favor, dímelo, pequeña, porque es peor si ocultas algo que te hicieron, ¿entiendes? Estoy bien, en verdad. No te preocupes. Mi niña, ya no llores, tranquila. Señor Mahir, algo le pasó a mi madre, ¿verdad? Sí.
Escúchame. Te aseguro que tu mamá está bien. No pienses cosas malas. Entonces, ¿por qué no responde cuando le llamamos por teléfono? Escucha, Linda. Posiblemente se descargó su teléfono y es por eso que no ha respondido. Pero ella está bien, no te preocupes. Tienes razón, ya verás. Pronto va a llamar. A veces hay problemas con las redes, Linda. Pero va a llamar mucho antes de lo que esperas, no te preocupes. No quieran engañarme. Y Ashley dijo que mi mamá fue tras esa mujer para encontrarme. Y si se da cuenta de que escapé, seguramente esa señora la lastimará. Tal vez si no me hubieran rescatado, esa mujer sabría que aún sigo ahí. Y entonces mi madre no resultaría lastimada. Basta, por favor, no pienses en esas cosas. Confía en mí, tu mamá está bien, ya cálmate. Y aunque esa señora sea muy mala, dudo mucho que se atreva a hacerle algo. No. Elif. Señor Mahir, le ruego que busque y encuentre a mi mamá. Elif, por favor, mírame. Mírame un momento. Te pido que confíes en mí, por favor. ¿Sí confías en mí? Te suplico que ya no llores más. Por favor. Escucha, tu madre es una mujer fuerte. Eso lo sé. Te prometo que la voy a encontrar así como a ti. Y vas a poder estar con ella. Te pido que te quedes con Ashley, cariño. ¿Está bien? Yo iré a buscar a tu mamá y la traeré de vuelta. Tú espera aquí. Le pido que me lleve. Quiero ir con usted, señor Mahir. Elif, tú no puedes ir, mi amor. Pero, señor Mahir, quiero ir. Escucha. Confía en mí. Te lo pido. La traeré aquí. Cuídala, por favor. Ven, mi niña. Tranquila. No temas, pequeña. Mahir va a traer a tu mamá y estarás con ella. Confía en mí. ¡Suéltame ya! ¡Cálmate! Te juro por mi vida que ella... que ella estaba aquí, Melek. Yo la dejé encerrada. ¡Me cansé de tus mentiras! ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Eso que está tirado qué es? Era comida que traje para el Liv. ¿Y le pusiste comida en el suelo? ¿Eh? ¿Qué fue lo que hiciste? Responde. ¿La torturaste dejando que muriera de hambre? ¡Dime! ¡Responde ahora! Escucha, le traje comida. Pensé que tendría hambre, pero me dijo que no quería comer. Yo solamente quería ayudarla, Melek. Créeme. No me hagas matarte, Kimet. Escúchame bien. O me dices dónde está mi hija. O ahora mismo termino con tu vida. ¡Respóndeme! ¿En dónde está? Es la verdad. Créeme, por favor. Yo te lo juro. La dejé aquí, Melek. No sé dónde puede estar tu hija ahora, ¿entiende? Yo no... ¿Y la manta del video dónde está? ¿Eh? Dime dónde está. ¿O me envías de otra dirección? Sí, estábamos en otro lugar. Eso fue el principio. Después Elif logró escapar de ahí. Y un hombre que vivía cerca logró vernos. Y entonces tuve que cambiar de lugar para que no fuera a delatarme. ¡Maldita! No tienes compasión. Escúchame bien. Por última vez. O me dices dónde está mi hija. O ahora mismo acabo contigo, ¿entiendes? ¡Te repito, Melek! ¡Que no lo sé! ¡Me fui y la dejé aquí! Yo jamás me atrevería a lastimar a Elif. Lo que me importaba era esta maldita grabación. Y como tú rompiste ese teléfono frente a mí, ¿por qué tendría que lastimar a Elif? Muy bien. Digamos que sí te creo. Pero ahora suplica que mi niña esté con vida y que no le pase nada malo. Porque si algo llega a pasarle, yo te haré responsable, ¿entiendes? Y yo misma te acabaré. ¡Voy a ahorcarte, desgraciada! ¡La vas a pagar! ¿A dónde vas? ¡No escaparás! ¡Ah! ¡Suéltame ya! ¡Estás loca! ¡Ya fue suficiente! ¡Desgraciada! ¡Abre ahora! ¡Abre la maldita puerta! ¡No escaparás! ¡Oye! Si no abres la puerta, juro que te mataré. ¡Espera!
¡No arranques! ¡Alto! ¡Espera! ¡Te voy a encontrar! ¡No te vas a escapar! ¡Juro que te voy a buscar hasta el fin del mundo! ¡Y te mataré! ¡Te mataré! ¡Maldita loca! ¡Es una desgraciada! ¡Arruinó mi imagen, la tonta! ¡Hola, Mahir! ¿Mahir, en dónde estás? ¿Tú en dónde estás? ¿Eh? ¿Melek está contigo? ¿Melek, dices? Estuve a punto de morir y solamente te interesa saber por Melek, hijo. No lo entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué fue lo que te pasó? Tu querida Melek, a la que amas tanto, casi me asesina, Mahir. Por suerte escapé. Está loca, en serio. Siento que me está siguiendo la maldita. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿En el almacén? ¿Pero cómo? ¿Tú cómo sabes del almacén, hijo? Eso no es importante. Lo que quiero que hagas es decirme dónde está Melek. Tú fuiste. Tú fuiste quien sacó a esa pequeña rata de ahí, ¿verdad? Contesta. Melek, ¿dónde está? Si te atreves a lastimarla... ¿Sigues con eso? Esa infeliz intentó asesinarme y todavía preguntas por ella, maldición. ¡Estoy harta! ¡Estoy cansada de ti! ¡Esa maldita mujer te destruyó! ¡Ahora te veo y te desconozco, Mahir! ¡Y todo fue por esa cualquiera! ¡Todos tus ideales y tu moral se fueron a la basura por la estúpida de Melek! Entiende, la única culpable eres... ¡No quiero escucharte! Para ti lo más importante es Melek. Te diré una cosa. Yo siempre creí que eras un hombre con carácter. Pensaba que tu padre era lo peor que me había pasado en la vida. Pero ahora sé que tú eres igual lo peor. ¡Ya nunca serás mi hijo! ¡Te odio con todas mis fuerzas! ¡Te odio! Va en la calle. Está conduciendo. Si así lo quieres, Kimet, así vamos a jugar. ¿Qué esperas, Janja? Solo espero llegar a la mansión antes que ella. Ojalá lo logre. Tía, ¿pero qué es lo que te ocurre? Ay, ni me lo preguntes. Humeira, ¿con quién estás hablando? Ay, eres tú, Kimet, ¿pero qué fue lo que te pasó? Hermana, dime qué es lo que sucede. Oye, Elif. Mira... Al menos deberías comerte el postre, ¿sí? No quiero comer nada por ahora.
Yo lo único que quiero es que mi mamá esté conmigo. No olvides que Mahir te prometió que él la va a traer de vuelta. Anda, solo una probada y ya, ¿sí? ¿Por qué no vamos? ¿A dónde? A la mansión. Mi mamá seguramente está allá. Sé que fue tras esa mujer para poder encontrarme. Llévame a ese lugar, te lo suplico, por favor. No es buena idea. Tal vez tu mamá y Mahir estén a punto de llegar. Y si llega tu mamá y no te ve, se pondrá triste. Si ellos estuvieran en camino, llamarían. Llamarían con el teléfono del señor Mahir. La verdad, no creo que vengan en camino. Ella no vendrá aquí, Ashley. Elif, por favor, tienes que ser más paciente. Ya fui paciente, Ashley. Ya no puedo más. No tengo más opción que ir sola. Elif, espera. Mira, no puedes ir allá sola. Es más, si ellos no llegan, yo te prometo que iré contigo. ¿Qué te parece, pequeña? Ya no puedo esperar. Mira, esta mujer es malvada, lo sé muy bien. Y si es demasiado tarde, ella es capaz de llevarse a mi mamá y entonces nunca la volvería a ver, Ashley. Quiero a mi mamá ya. Uf. Esto te debe doler mucho, Kimet. Ay, pero ¿por qué? Solo imagino el susto que pasaste. Ay, es que es terrible. Ni lo menciones ya. Al menos no lograron quitarme el bolso, Maside. Esos desgraciados lograron huir. Ay, pero qué imprudencia, Kimet. Oye, tan solo era un bolso. ¿Eso vale más que tu vida? Con esa clase de gente no se juega. Sí, ya lo sé, sí. Pero bueno, solo reaccioné y lo primero que pensé fue en evitar que esos idiotas me robaran el bolso. No pensé nada más. Ay, qué terrible escuchar eso. ¿Ya avisaste a la policía? Le avisaré al Event. Tal vez él pueda hacer algo al respecto. No iré a la policía. ¿Qué? Ah, ¿cómo que no irás con la policía? ¿Eh? Entonces, ¿vas a dejar que esos rufianes se salgan con la suya? No tengo tiempo de pensar en eso ahora, Maside. Sé bien cómo te sientes, pero entiende. Está bien, ahora no te voy a presionar con esto. Pero debemos denunciar, ellos tienen que pagar. Sí, ya lo entendí, está bien. Pero ahora no quiero pensar en eso, en serio, Maside. Que la vida se encargue de ellos. Mejor yo los voy a llamar. Ay, escucha, la verdad, eso no es necesario. Mira, estoy superando esta situación. Humeira, si llamas a la policía, me harán preguntas y querrán los detalles y no me siento bien para eso. ¿Pero de quién es esto? Creo que tiene manchas de sangre. Ah, ¿me la das? Es mía. Sé que esta mujer está ocultando algo. No te preocupes, cálmate. Solo quiero que descanses. Hay que agradecer que no pasó nada peor. Ahora estás bien. Ay, gracias, Maside. Te lo agradezco. Después de pasar por una experiencia como esta, aprendes a valorarte. Y lo único que quiero es vivir mi vida tranquilamente, nada más. Pero aún así tenemos que avisar a la policía, al menos. No podemos dejar que escapen así de fácil. Oye, Humeira, está bien, vamos a la policía. ¿Y luego? La verdad, dudo que los capturen. Mejor hay que dejarlo así, hija. ¿Cómo que no los van a capturar? Al menos harán algo. No vivimos en una montaña. Ya la policía puede revisar las cámaras de seguridad. Por favor, piénsenme un poco, Humeira. No puedo salir ahora. Y menos a la estación de policía. No estoy de humor. Aún así hay que ir allá. Comprendo bien cómo te sientes ahora. Pero esos idiotas aún siguen libres, tía. Ay, Humeira. Mira, ¿me quieres? Ya soy una mujer anciana. No tengo ánimos de ir a esos lugares, ¿entiende? Ay, iré a cambiarme de ropa y después creo que voy a descansar. Ay, qué terrible día, ¿eh? Ve a descansar. Oye, ¿quieres que te ayude a caminar, Kimet? Ay, no, Maside, gracias. ¿Sí estás bien? Sí, sí, voy a estar bien. Me duele. Espero que se recupere. Ay, por fin te encontré. No pude, Mahir.
No pude encontrar a mi hija, no estaba donde me dijeron. Melek, tranquilízate. Yo hice todo lo que ella me pidió y me dio otra dirección. ¿Sabes? Voy a encontrarla. Oye, espera. Tranquila, por favor. La he encontrado. ¿Qué? Sí, te está esperando. ¿En serio, Mahir? Mirce, contesta el teléfono ya. Oye, Elif, todavía te falta mucho por salir. Empiezo a asustarme. Elif, yo pensé que te habías dormido. ¿Por qué demoraste tanto allá adentro? Solo estaba cambiándome. Yo tengo que estar preparada para ya irme a Asli. Oye, espera, ¿a dónde estás pensando ir? Voy a la mansión. No vas a ir. Escúchame, yo te quiero demasiado. Pero debo ir a buscarla, aunque no te parezca la idea. Oye, quiero ver que mi madre se encuentre realmente bien. Y si estoy aquí, no lo sabré. Además, esa mujer es malvada, créelo. Mira, eso lo entiendo bien. Pero espera solo un poco más. No podemos salir ahora. Asli, es que no lo entiendes todavía. Mi madre salió a buscarme sin importar con lo que se enfrentara. Y ahora es mi turno de buscarla hasta encontrarla. Pequeña, si tu madre llega a la casa y no te encuentra, mira afuera, linda. Está muy oscuro y es peligroso, ¿entiende? Ah, ya, quédate aquí, ¿sí? Asli, basta. Entiende, ¿me quieres? Ven conmigo si no quieres que vaya, sola. Elif, Elif, espera. Conozco a mi madre y sé que ella hubiera hecho lo mismo. Cuando no me encontraba, hizo cualquier cosa con tal de dar conmigo, Asli. Pero no te voy a dejar sola, te acompaño. Mahir me odiará, te lo aseguro. Ay, lo lamento, en verdad. ¿Te duele mucho? Ay, ya menos cada vez, pero sí, todavía. Ay, en verdad lo siento, Kimet. Ay, ya no pasa nada. Tía, mira, no hay que dejar pasar por alto este asunto. Es que no comprendo por qué no vamos a la policía. Creo que tenemos que ir. Ay, Kerem, mira, te voy a decir lo mismo que le dije a tu hermana y a tu madre. No quiero lidiar ya con este asunto y además no creo que puedan capturar a esos idiotas. A ver, dime cuántas veces la policía ha capturado a los bandidos. Tía, tal vez sea cierto lo que dices. Sin embargo, si no les avisamos, entonces así menos los van a atrapar y se saldrán con la suya. Está bien, Kerem, ya basta. Respetemos que tu tía se siente intranquila. ¿Está bien? Y, de hecho, hay algo importante de lo que vamos a hablar justo ahora. ¿Están listos? Humeira, hija, tú deberías decirles. Mamá, vámonos de aquí. A un lugar más tranquilo. Sin personas que nos quieran lastimar o separar, mamá. Tú, yo, Asli también. Vamos a vivir juntas y felices. Cariño, escucha, hay que irnos ya. Aquí nos pasan cosas malas. Y no me gusta verte triste todo el tiempo. Así que mejor vámonos.
Elif tiene razón. No sé por qué seguimos aquí. Y si nos vamos a un pueblo pequeño y empezamos de nuevo, sería una buena idea. Y lo mejor para nosotras. Será mejor que me retire ya. Señor Mahir, muchas gracias por todo. Cumplió su promesa y trajo a mi mamá de regreso. Te dije que no fallaría, ¿lo ves? Y ahora tú prométeme que dormirás abrazada de tu madre. ¿Lo cumplirás? Está bien. Melek, ¿me acompañaría a la entrada? Sí, por supuesto. Ven. Con permiso, que descansen. Hasta luego. Nos vemos. Como saben, Levent y yo hemos sido muy cercanos hace algún tiempo. Y no habíamos querido decirles con detalle hasta ahora. Tía, creo que tú ya estabas enterada de esto. Así que iré directo al grano. Levent y yo comenzamos a ser pareja. Y ya me propuso matrimonio. Madre, tú puedes seguir. Así es. Levent me pidió que nos viéramos para charlar y para pedirme que aprobara su matrimonio. Así es. Levent y yo nos casaremos. Ay, hermana. Estoy tan feliz por esa noticia. Yo siempre quise verte feliz, Humaira. Que encontraras a alguien que te quiera como lo mereces y ahora no sabes la alegría que me da saber que por fin lo encontraste. Estoy muy feliz. Lo mereces, en serio. Muchas gracias. ¿En serio te vas a casar con tu guardaespaldas? ¿Eso te alegra? ¿Por qué están mirándome de esa manera? Sí, sé que el matrimonio es importante, pero también es importante la integridad de mi querida sobrina, creo yo. Sí, gracias, tía. ¿Pero no se supone que tienes que mostrarte feliz porque es un día muy importante? Sí, está bien. Oye, si Levent es a quien tú amas, entonces me siento muy feliz por ti. Pero, oigan, por favor, no seamos hipócritas. En este país hay tantos caballeros millonarios que se mueren por ti, sobrina. Y es que, ¿quién no querría estar casado con una mujer de apellido Haktanir, eh? Entonces significa que nadie puede amarme sin pensar en mi apellido. ¿Comprendí? Pero claro que puede, no me malentiendas. Pero aunque Levent sea una buena persona, te puedo asegurar que ya soñó con la vida que tendrá al ser tu esposo, mi amor. El amor es algo temporal, ¿no es así? Oye, Kerem, tú me entiendes, ¿verdad? Tú mejor que nadie sabes que hay que ser cuidadosos con la gente que dejamos que ponga un pie en nuestra mansión. Hermana. Hay cosas que dijiste que son ciertas. Y claro, tenemos que ser cuidadosos con las personas que entran a nuestra casa. Por respeto a la familia. Pero si hablas de dinero, tía, perdóname, pero no acepto lo que dices. Para empezar, aquel que pretende estar con mi hermana deberá ser muy honesto. Y todos sabemos que Levent es honesto. Además de eso, y que es igual de importante, tía, tiene que ser alguien con quien yo crea que logrará hacer feliz a mi hermana. Tu sonrisa es tan sincera.
Tus ojos brillan de felicidad. Hermana, desde hace tiempo quería verte con ese júbilo. Y si ese hombre, hablo de Levente, no te amara realmente, no te provocaría sonreír así. Bueno, no me malinterpreten, eso mismo quería expresar. Espero que tu elección sea la correcta, cariño. En serio, Meira, yo espero que seas muy feliz con ese hombre, linda. Pues bien, yo también les tengo una buena noticia. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata, hijo? Conseguí unos documentos que demuestran que Cersei es inocente. ¿Kerem? ¿Es en serio, hijo? ¿Y cómo conseguiste los documentos? Dinos ya. ¿Recuerdan que ella sospechaba de algunos medicamentos y los analizaron? ¿Y hubo una confusión por eso? Así es. Lo conseguí. Tengo el documento. Jamás quiso lastimarte, mamá. Solo quería protegerte. Está más que claro que me equivoqué. Ella solo quería prevenir a mi madre. Perfecto. Lo sabía desde un principio. Yo lo sabía. Querido hijo, ve a disculparte con esa mujer. Merece que le digas. No está enfadada, solamente está herida. Es una gran mujer y la juzgamos mal. Tiene un corazón enorme, la verdad. Kerem, te agradezco, pero tienes que disculparte con ella.